Buen día, mi querida gente del mundo del crochet. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro video más de este canal que se llama Claudia Barreiro Crochet. Hoy te traigo mi versión de estos trapitos rejilla que los comprábamos en el súper para tener en la cocina, para limpiar y todo eso. Bueno, esta tiene las colas todavía sin esconder, porque yo ahora te voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Este, bueno, yo los hago también en dos agujas, en tricot. Si querés que te lo muestre cómo los hago en tricot o en dos agujas, déjamelo acá abajo. No soy una experta. Pero estos trapitos sí los hago en dos agujas. Y como este es un canal de crochet, se me ocurrió que te puedo traer mi versión de estos trapitos en crochet. Lo importante de este proyecto es que quede así de flojito. ¿Ves? Queda así súper flojito, súper blandito y súper agujereado. Y como es en algodón, también es muy absorbente y es muy limpito este está tejido en color crudo, en hilo de algodón semi grueso 8/6, en color crudo, y yo lo tejí con una aguja de crochet 6 y medio, ¿sí? Es gigante para este tejido. Te voy a empezar por el final porque lo tengo acá. Mira, para esconder las colas, lo que voy a hacer va a ser abrir la hebra, ¿sí? Abro la hebra a la mitad o más o menos a la mitad y la voy a pasar por un lado y por el otro. Vamos a enhebrar una parte, voy a esconderla un cachito como para volverla para atrás, ¿sí? por acá dentro del punto la voy a ir metiendo y por ahí hago uno más, acá, en esta hebrita. Ahí está, qué complicada que sos, Claudia. Metiste la mano toda chueca. Y este vamos a hacer lo mismo, la vamos a esconder hacia el otro lado y la vamos a cruzar. La voy a dar vuelta por acá, la voy a empezar a esconder y la voy a, ¿ves? La voy a empezar a esconder y ahora la cruzo de lado sin que quede tirante, que no te pase esto, ¿eh? Ahora lo estiras y ahora la cruzo para que quede al lado de esta. Al lado pero que no salga por el mismo lugar, ¿sí? Ya las tengo a las dos de este lado, ahora la voy a pasar por debajo del otro hilito, ¿sí? Para que quede un hilito en el medio, ¿ves? Que me queda un hilito en el medio y ahora voy a hacer dos nuditos: uno, dos, ajustando pero que no me quede tirante. Ahí ajusto bien. Otro nudito más, si tengo ganas. Eh, y se lío. Bueno, ya está. Y después la cortamos. Así no se nos desarma. Después la cortamos pegado al nudito. Y así no se nos desarma y no se nos ve el nudo, se nos disimula en el tejido. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer en las dos colas. Si te parece, vamos a empezar a hacer este trapito de cocina. Bueno, no tenía hilo blanco y no tenía hilo crudo tampoco. Se me terminó el colmo de una tejedora, me parece. Pero como no voy a salir corriendo a comprar, porque la idea de este canal es que no salgas corriendo a comprar. Agarré este color salmón. Lo peor que me puede pasar es que cuando lo ponga en la bandina se me blanquee. Bueno cosas que pasan con la lavandina. Este año, va, el año 2020 con tanta con tanta lavandina que hemos tenido que usar, eh, muchos hemos tenido la ropa manchada. Bueno, para empezar vamos a hacer una letra E en el dedo. ¿Sí? Como verás, desarme un proyecto para tejer este una letra E en el dedo, la traigo y hago un nudito deslizado. Y así, bien suelto, bien suelto, ¿eh? Por eso también estoy usando aguja seis y medio. Vamos a hacer una cadeneta con números impares. ¿Sí? Eh, es súper fácil, creo que yo ya se los mostré esta trama, pero me gusta eh, la flexibilidad que queda el, el proyecto. ¿De qué largo? Que tengamos 20, 25 centímetros más o menos, va a estar bárbaro. Y ahora las vamos a contar, a ver cuántos tengo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 y vamos a hacer 15. Bueno, ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto alto, en cada punto base, en cada punto cadena, tengo 15, voy a levantar una cadena de subida porque vamos a hacer puntos bajos. Me voy a meter por acá, traigo y hago mi punto bajo, siempre así, súper mega sueltito en el siguiente, otro punto bajo. Y en el que sigue otro punto bajo. Este eh, es un proyecto eh, súper fácil que a mí me resulta... Yo lo vi en una chica que tejía y ella las tenía hechas en, en tricot, en dos agujas. Obviamente me lo hice en dos agujas para mi casa. Y bueno, dije, les tengo que traer mi versión crocheteril de estos trapitos porque son lo más. No compramos más trapitos. Siempre tenemos trapitos en casa de estos tejidos aprovechando cualquier restito de hilado. Vamos a llegar al final haciendo un punto abajo sobre cada punto base. Bueno, algo que no les dije fue que al estar tejiendo una trama tan abierta puede ser que nos confundamos en algún momento. Así que al primer punto le ponen un marcador de punto y al último punto de la vuelta también se lo van a poner. ¿sí? Yo ahora voy a girar, voy a hacer una cadenita de subida para el próximo punto y voy a girar. Acá estoy haciendo el primer punto de esta vuelta y acá mismo voy a poner un marcador. Y ahora voy a hacer, como para que me quede una trama bien abierta y flojita, voy a hacer un punto cadena. Siempre recuerden estirar un poco. ¿sí? Punto cadena, me salteo un punto en la base, voy al que sigue. Punto bajo, hago un punto cadena, me salteo uno en la base, voy al que sigue y hago un punto bajo y así hasta terminar la vuelta, si terminamos, si pusimos números impares nos va a quedar exacta la vuelta. ¿Sí? Y vamos a ir intercalando una vuelta con puntos bajos con punto bajo y cadena y la otra vuelta toda completa de puntos bajos. ¿Ves que a veces se nos mezclan porque al ser tan abierta vemos un montón de hilos que van para acá y van para allá y por ahí no los distinguimos bien. Es para practicar también el visualizar los puntos cuando trabajamos en tramas tan abiertas a mí me encantan las tramas súper abiertas pero bueno no a todo el mundo lo ideal es que lo ideal es que este trapito nos quede bien flexible llegué al final de la vuelta lo tenía marcado con mi marcador eso me ayudó un montón a mí entonces levanto una cadena giro hago mi primer punto traigo el marcador que tenía acá y lo paso para arriba ¿Por qué hacemos esto? Aunque no, eh, no me lo crean, suele pasar que te confundís y empezás a sumar puntos y a sumar puntos y a sumar puntos. Acá estiramos un poco. Acá tenemos un agujero donde está el punto cadena. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Sobre el otro punto bajo hacemos otro punto bajo. Acá donde está la cadena, que está el agujerito que me entra el dedo, ahí hacemos un punto bajo. Y así vamos a completar. Toda la vuelta. Y vamos a tejer un tramo aproximadamente para que nos quede cuadrado. Si nosotros hicimos más o menos 20 centímetros, que nos quede de 20 centímetros. Y este es todo el proyecto. Ahora lo voy a adelantar un poquito para que lo puedas ver. Bueno, y para terminar, vamos a terminar la vuelta como la empezamos, la del proyecto, con una vuelta de todos puntos bajos. ¿Sí? En una vueltita completa de todos puntos bajos. Eh, bueno, como verán, es esto nada más el trabajo. Es una pavada, ideal para principiantes, ideal para entrenar el ojo en ver las tramas tan caladas que no siempre es fácil. Espero que les guste. Bueno, corté porque había mucho ruido afuera y esto no es un estudio de filmación, es mi casa. Este, les decía, es eh, ideal para practicar las tramas tan caladas. E identificar bien los puntos cuando son tramas tan caladas así que no sirve como práctica y saben que estos trapitos son ideales para secar vasos y copas porque no desprenden pelusa así que no se los pierdan yo sé que les va a parecer que es una no sé una cosa muy chiquita pero no se los pierdan que son geniales y usas creo que 5 gramos de material es Super rendidor y si los quieren hacer para vender, ahora están muy de moda estos pañitos que son ecológicos. Y ya díganle chau a los trapos amarillos que son feos. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado, por ser mi motor todas las semanas. Les mando un beso gigante y espero que hagan este proyecto, me pueden etiquetar y pueden seguir viendo algún videito acá arriba. Les mando un beso gigante y recordad que si lo podés soñar, lo podés tejer. Chau chau.